Acá termina sacando mal Faust, la pelota se pierde afuera, lateral para Miramar, minuto 44, casi 45. Veremos si agrega algo Jimmy Álvarez, lateral por parte de Miramar, conociéndolo como máximo uno, pero no creo que descuente, o mejor dicho, agregue nada. Balón que se pierde afuera, será lateral por parte del equipo, se grita, balón que en definitiva es para Oriental desde el lateral, así lo indica el primer línea. Va a venir la salida por parte Oriental, la está pidiendo Marcelo Tavares. Balón que lo van a buscar justamente el número 11. En la mitad del campo de juego también aparece Bruno Mota, la controla Mota con pierna derecha. La va a recuperar Denis Olivera, que se viene con el 25, cierra trasante. Pelea y le va quedando Lombardi. Lombardi termina jugando hacia el medio para Diego Núñez, pelota que rebota, captura nuevamente Diego. La tiene Núñez. Núñez juega sobre el costado izquierdo, se viene Miramar Misiones que intenta meter el balón a largo para Lombardi. Lombardi que controla dentro del área. Lombardi que intenta girar a pronto el disparo. Va Lombardi. Le queda Denis Olivera. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar Misiones apareció la pantera suelta en el área. Solamente tuvo que empujarla Denis Olivera, no tuvo que hacer más nada. Nada de complicaciones como en otros remates anteriores que no habían terminado nada bien para Miramar. Bueno, esta reitero, era solo soplar que era gol. Aunque haya niebla, esa pelota era fácil de mandarla a guardar sobre la red. Y ahí estaba suelto en el área para mandarla. Adentro el futbolista Denis Olivera, la pantera, con el beso al cielo y el festejo. Miramar Misiones al minuto 45. El cierre del primer tiempo, lo gana 1-0 y no le suelta el tren al equipo de Progreso. Lo sigue bien cerquita con una pantera al acecho, libera el gol. Y ahora sí, Miramar Misiones había generado muchísimas chances de gol y no había completado, no había sido efectivo en la última línea. Y es una jugada particular que tiene el número 10 protagonista, Maximiliano Lombardi, que logra rematarse, desvía en la última línea Oriental de La Paz y al segundo palo aparece Olivera, que había tenido chances en la primera parte, que no había podido ser efectivo, y le da la victoria parcial a Miramar Misiones en el cierre del primer tiempo. Sport 890 más, mucho más. Toca Payo, barre abajo notable Guzmán Pereira, le queda Lombardi, Lombardi con Yepes, Yepes para Denis Olivera, y se viene Denis Olivera que tiene espacio y lugar para avanzar, encara Denis, se viene Denis, Denis tocó para Lombardi y está el segundo con Soria, el disparo al arco, ¡gol! De Miramar Misiones, la vuelta Soria quedó mano a mano tras una notable asistencia por parte de Denis Olivera, tuvo que definir contra el palo el número 18, uno de los hombres más activos en el partido, y Miramar Misiones coloca el segundo aquí en el Parque Capurro. Soria para quemar la red, Soria para que el monito trepe, Soria para que el Cebrita esté ahí también mirando desde lo alto, cerquita del gaucho. Se saca la mufa Soria desde el gol. Miramar Misiones 2, Oriental de La Paz 0. Premio a la perseverancia, porque Nahuel Soria había sido muy participativo en el primer tiempo y en esta segunda parte también, siempre buscando el arco de frente. Es una situación clarísima que lo aclara Denis Olivera con una muy buena habilitación al número 18, que cara a cara con el arquero Fos define el primer palo y le da la victoria, 2-0 de Miramar Misiones en 11 minutos de la segunda parte sobre Oriental de La Paz. Sport 890 más, mucho más. 5. Acabaría el centro al área por parte de Oriental. Tenemos 39 minutos. Balón que va a caer sobre, reitero, el punto penal. Se defiende Miramar Misiones. Bola que sube, cae sobre el primer palo. Despejaron mal el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Oriental de La Paz, Matías Silvera. Apareció para empujarlo sobre el segundo palo tras el rechazo del equipo de Miramar Misiones. Balón que queda servido para él, termina mandándolo a guardar. Y Oriental de La Paz encuentra el descuento al minuto 40. Miramar Misiones 3, Oriental 1. Quiere remarla. Está muy difícil, está muy oscuro la jornada, pero igual lo intenta. Oriental 1, Miramar 3, y lo viene el gol. Y apareció el descuento Oriental de La Paz en una jugada entreverada de pelota quieta por parte de Matías Núñez. Despeja la última línea de Miramar Misiones y lo encuentra de volea en el segundo palo. La cuelga al ángulo. Golazo del número 16 de Matías Silvera, que pone el descuento Oriental de La Paz y buscará igualar el resultado. Relata Fútbol por la Raya. Vibramos con vos.